side really don't want to leave this place. Assalamu alaikum, mis queridos habibis. Espero que estén muy bien, bonitos, bendecidos y buenos. Mis habibis, ustedes me van a decir qué onda con el habibi que anda con un look medio desastrosos. ¿Qué pasó? Bueno, habibis, antes quiero decir una cosa a ustedes. El día de hoy es sábado 6 de marzo 2021. Un amigo muy querido me invitó a un lugar de aquí, Islamabad, muy hermosa en Pakistán. Especialmente hay unos eventos, unos festivales aquí. Es como turismo de Islamabad que están enseñando. Entonces me dijo, oye hermano Habibi, pues jálate güey. Entonces dije, bueno, pues está bien, vamos a ver qué dice. ¿Qué tal para enseñar algo más chido a los Habibis de la ciudad de Habibi también? Sí, volviendo a mi primera cosa, que por qué me veo medio así. Lo que pasa, Habibi, ahorita exactamente, me voy a cambiar el look. Y ya para que cuando me vaya para allá, pues al menos que al Habibi anda con su estilo, ¿no? Es su pegue. Entonces ya es la hora de cambiar mis Habibis. Con el nombre de Dios, patria y libertad. 3, 2, 1. ¿Qué hubo, mis Habibis? ¿Cómo estamos? Como pueden ver ustedes, Habibis, ya quedó más o menos un poquitito corte. La barbita y todo, más o menos, mis Habibis. Espero que les guste el nuevo estilo. Porque a veces hace falta, ustedes saben, Habibis, un estilo chido. Bueno, sin tardar mucho tiempo, voy a preguntar a mi amigo qué dice. Para preparar a irnos a este lugar mágico, mis Habibis, y enseñar mis Habibis qué show. Yala. Pues, mis Habibis, aquí ya estoy listo. Listo para salir. Adelante. Ya, pues, estoy esperando a mi amigo que viene. Pero quiero enseñarle a ustedes el look que traigo el día de hoy. Bueno, está grabando mi mamá en mi ombligo, que tiene que llevar esta cosa porque el clima está cambiando y hace frío. Mira ustedes, Habibis, Habibis siempre en México, nunca en México. Entonces aquí traigo, como se llama, mi look de México, más o menos la barbita que arreglamos. Esta cosa, aunque mi mamá mil veces dice que no tengo que llevar, no me voy a dejar aquí, mamá, lo que sea. No, voy a llevar conmigo porque a lo mejor voy a usar un turbante para un estilo. Y hay que ver qué onda, mis Habibis, y el clima. Les voy a enseñar cómo es. This could be good for me. Lately I was feeling like I... ¡Papalotes! Como les dije a ustedes en otro video, ahorita ahí andan el clima de papalote y ahí están otros también aquí. Que no se ven mucho, pero ahí andan los Habibis. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. To your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God. ¿Qué onda, mis Habibis? Pues ya estamos aquí al final.
Le quiero enseñar a ustedes dónde nos vamos ahorita. Allá por lejos hay mucho ruido, pero esto es un concierto. Nos dejamos nuestro carro por acá. Es un lugar terreno con unos hermanos. Y ya vamos a ver qué show. Habibis, aquí quiero mencionar una cosa. En la entrada de parque nos pararon y no nos dejaron pasar. Cuando preguntamos por qué, nos dijeron que no, pues ustedes tienen que ser la familia y aquí nada más son 3 a 4 muchachos. Después de pensar tanto, pues ¿qué creen que me salvó la vida? Esa tarjeta mexicana, porque dije, bueno, soy mexicano, pues aquí nada más vengo a conocer y enseñar el Pakistán al mundo. Y por favor, pues échame mano, carnal, no seas mala onda, déjame enseñar todo lo que hay. Así fue que nos dejó pasar, Habibis. ¡Viva México! Ya estamos adentro, mis Habibis, al final. México, por puro, nada más tarjeta de México pudieron entrar, Habibis. Familias, parejas, niños y grandes. Personas de todas edades ya estaban llegando hasta ese escenario. Sí, estamos juntando a Habibis para hacer la acción. Pues, ¿cómo puedo olvidar esto? ¡Viva México! Been born in my
पार्टी कर रहे होते हैं पार्टी करने के मूड में सारे सलामत पार्टी हो जाए थोड़ी सी जो कि बहुत कम देखने को मिलता है एंड यू गाइस ऑल लुक लाइक स्टार्स छोड़ा होते हुए सुपरस्टार कांडे 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 acabo el concierto mis amigos pero la cosa es que estamos aquí justamente se perdió un niño aquí que un niño que vino con nosotros el nuestro primo y ya no está y ya pues creo que vamos a tener que anunciar sí se perdió el primito y hay que ver dónde está pero ya estuvo muy chido Habibis y ya pues casi al final al fin ya está aquí el primo ya encontramos el primo macabro y ahorita pues vamos a cenar ahí está el vlog man ya va ahí lo que hay mangre mil ya va ahí mil ya अच्छा उसने बोला एक बच्चा अपने का शायद यही है Esperamos pronto, inshallah. Que ya, ya es la hora de comer. Ya es la hora de cenar, mis habibis. Aquí está una persona famosa de televisión. Habibi, Tlacuache. Quiero tomar una foto. Por si me permite tomar una foto, pues sí, claro, quiero tomar una foto con el hermano. ¡Ah, pendejo! Estuvo sesión de las fotos. Aquí está. Y ahí quedo, mi habibis.
Habibi. Ya la hora de comer, Habibi, hora de cenar. Pues aquí les invito a mi restaurante. Chico, Habibi. Habibi. Es un food street aquí. Como una calle, callejón de la comida. Pueden ver ustedes, Habibi, aquí hay restaurantes de frente. Si es cierto, ahí está el mío. TikTok pe aa jayega tu ab. Y borrego es todo. Borrego. Fresco la comida, mira ustedes, Habibi. Hay de todo aquí. Pues aquí cabe decir, Habibis, que ya estamos aquí esperando nuestra comida. El Billy también está aquí conmigo. Y pues sí, nos pasó muy chido allá en concierto. Y ahorita pues la hora de cenar para terminar el día bien. Y ahorita que viene nuestro platillo, pues quiero enseñar a ustedes cómo están. Por acá es la cama. Son los tipos de cama que se ponen especialmente en un restaurante típico de aquí. Son como, obviamente, como dicen, para familia o más personas también, pero sí, muy cómodo también, muy chido. Pero ahorita, pues sí, estamos aquí, pues vamos a ver qué es lo que hay, y lo enseñamos. Es corto, ya. Bien, entonces, mis Habibis, para acabar el día y la tanta comida, gracias a Dios que traemos, bendito a Dios, pues hace falta un té de limón natural, un cajua, es un té típico de aquí que tomamos especialmente para bajar la Buda, con un limoncillo. Saben que nosotros mexicanos echamos limón en casi todo. No casi, siempre en todo. Salud. No, está delicioso y sobre todo es natural. Como ustedes pueden ver, que viene ese té con hierbabuena, jengibre, limón, té negro. Súper bien para digestión. Al final de día, tuvimos un día bien chido. Pues ahorita ya, para acabar el día bien, ahí estamos.